Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama Rallyallyally. Algo así es como lo entiendo. Entonces, ¿de qué se trata Rallyallyally? Bueno, primero que todo, este es un videojuego lanzado por la desarrolladora Hairy Heart Games y básicamente dice que debemos controlar unos autos en una carrera, pero al parecer el juego es de carreras en grupo. Al parecer todo se debe hacer de cierto modo en grupo, pero a la vez es competitivo. Es como yo lo entiendo. Tengan en cuenta una cosa, este juego se lanza en Steam ahorita en diciembre y en la primera semana de lanzamiento obtendrán 15% de descuento en el juego. Y después para enero saldrá en Nintendo Switch, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, yo creo que lo vamos a probar antes de compartir algunos comentarios de nuestros seguidores. Ahora sí, vamos a ver cómo es Rallyallyally para poder probarlo porque me está generando mucha curiosidad. A ver, dice, selecciona tu auto. Pero no me sale cuál auto tengo. Es que tengo que darle join primero. Este juego se puede jugar hasta 8 jugadores, ¿saben? Para que tengan en cuenta. Así que si por ejemplo ustedes tienen Play Together, pueden jugar por ejemplo a través de Play Together. Bueno, yo lo voy a jugar con un solo jugador y voy a elegir mi autico. A ver qué autos tengo en esta. Oh, el tractor me gusta, ¿saben? Oh, este bus está... Me voy a ir con el bus. Va. Vamos con el... ¿Agregar bots? Claro que vamos a agregar bots. Agreguemos todos los bots que se pueden. Recuerden, el juego se puede jugar hasta 8 players. Así que yo en este caso, pues como no he podido, digamos, a tiempo invitar a alguien, vamos a agregar todos los bots que se puedan. Ahora sí. Vamos a ver cómo funciona. Dice... Steer, asumo que es moverse. Skid Boost. Power-ups, no vi lo demás. A ver. Obtén. Dice, llega al checkpoint. Desenrolla Grab, que es the road, o sea, la carretera. Y obtén puntos por el lugar en el que ocupé. ¿Qué? ¡Ay, qué chévere! ¿Dónde está mi carro? Esperen que mi carro... Allá. ¡Ay, Dios! Estoy loco. Voy bien, voy bien. ¡Ay, qué loco! Uno tiene que ir haciendo su... Ahí sí, acá sí se aplica la de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque acá hay que mover la carretera para poder ganar. ¡Wow! Killertron ganó. Killertron, imagínense. Uy, este juego debe ser muy divertido entre varios porque es una locura. Ah, quedan 2 rounds. Son varios rounds. Pero venga, porque el mío no se mueve. A ver. Ah, miren, es que con A tengo que mantener presionado A para usarlo. ¡Ay, no! Se me olvidó, se me olvidó. ¡Corra, corra, 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 corra! Para entrar entre los primeros. No. Elvis. ¿Elvis qué? Que dio tabas. Uy, no, qué asco. Ya le agarré la onda rápidamente. Ya más o menos entendí cómo va. O sea, hay que acelerar. O sea, si yo no acelero, pues es obvio que mi carrito no... Y es que claro, como es un bus de 2 pisos, es difícil manejarlo. Y es que todavía no le sé... ¡Ay! Me metí en un matorral. ¡Vamos, vamos, vamos! Como que este bus es de poca velocidad. ¡Ay! Me lo empujaron. ¡No! ¡Se estrelló! A ver, agarré un poder. ¿Qué poder tengo? ¡Uy, el de turbo! ¡Wow! ¡Qué poder tan chévere! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llegué! Uy, por fin, por lo menos quedé séptimas. Quedé séptimas. A ver, sí, de séptimas, quedé séptimas. Oye, increíble, los bots son mejores que yo. Bastante. Victory. Elvis. Ok, vamos a selección de auto. Vamos a escoger un carro que sea más fácil de manejar. Hasta hay un carro fúnebre, miren. Uno que sea como fácil de controlar. Yo creo que este va a ser fácil de controlar. Y vamos a agregar bots, varios bots. Y si yo no gano, jugaré una yo solo a ver cómo es. Stop, go, power up, skid boss. Skid boss. A ver, esperen, ¿puedo poner pausa? Settings. ¿Puedo ver los controles? Ah, no puedo ver los controles. Ok, entonces me toca es tal y como están ahí. Rápido. Ay, Dios mío. Porque todos están todos locos. Nadie. Ay, yo soy el que estoy empujando el. ¿Y cómo sé hacia dónde debo llevarlo? ¿Cómo sé hacia dónde debo llevarla? ¿Cómo sé cuáles son mis poderes? ¡Ah! Uy, de segundas. Pero lo que no sé es cómo sé. Nemesis. Nemesis es el nombre del... A ver, ¿cuántos puntos me dan o qué? Porque es que se supone que... 4 puntos. O sea que aquí es por el puesto en el que yo llegue. No es tanto como por cuánto yo empuje la carretera, ¿cierto? Wow, sí. En parte sí tiene que ver. Oiga, no me empujen así. ¿Cómo sé qué poderes tengo activos? Ah, ya me sale el cohete que es el que tengo en este momento. ¡Uy, llegué de primeras! Llegué de primeras y aparte desbloqueé un logro que dice que use el cohete para quedar en el primer lugar. ¿Cuántos puntos me dan? ¡Oh, sí! Nemesis 10. Eso te pasa, Nemesis. Creo que este es mi carro, se volvió mi carro preferido. Adiós, perros. Adiós. Adiós. Ay, no, me perdí. ¿Dónde debo llevarlo? Ah, ya entendí. Hay como una brújula que me dice hacia dónde debo llevarlos. ¡Uy! El Stone Age, qué chévere. Una brújula que me va diciendo hacia dónde debo llevarlos. No, nos estamos desviando. No es por allá, pendejos. Nos estamos desviando. La brújula nos va diciendo hacia dónde debemos llevarlos. ¡Uy! De terceras. De terceras. ¿Será que sí alcanzo a ganar? Falta alguien. Falta uno. Nemesis ganó, pero yo quedé de terceras. No creo que Nemesis me gane. No creo que Nemesis me vaya a ganar. Uy, quedamos empatados con Nemesis. Pero le gané, ¿cierto? ¡Le gané! Nemesis. Ah, no, nos pusieron a los dos de primero. O sea, como ganadores. Como empate. Miren, primero y tercero. No hubo segundo lugar. Bueno, voy a hacerlo solo. Para ver cómo funciona un poquito con más detalle el juego. A ver... A ver. Sí, ya entendí, mira. Uno tiene que primero llevar la carretera hacia el objetivo. Y ahí en el... ¿Sí ven? Que nos salen 1, 2, 3, 4 flechas que nos indican dónde podemos llevarla. Son los diferentes checkpoints a donde podemos llevar la carretera. Y mientras yo la agarre, yo la puedo llevar hacia donde yo lo considere. Ahora, las habilidades. Por ejemplo, ¿esta para qué es? Ah, esa tira un charco de aceite. Por ejemplo, esta caja roja tira un charco de aceite. Por ejemplo, ahí la estoy llevando. Es muy, el juego se nota que tiene muchas referencias, por ejemplo, a la cultura inglesa, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, los teléfonos rojos. Vimos Stone Age. Vimos el bus que yo pude agarrar, que es el bus de 2 pisos. Sí, sí se dan cuenta, muchas cosas de los ingleses. Ah, por ejemplo, aquí lo puedo llevar para otro. Mira, ahí dejé un charco, por ejemplo, de... Ahí agarré otra habilidad y era para dejar otra vez un charco. Uy, solo me da la habilidad de botar aceite. ¿Por qué? A ver hacia dónde tengo que ir. Mira, lo estoy llevando por estas piedras. Miren que aunque parezca difícil, no es difícil cuando uno tiene la carretera controlada. Solo cuando uno la tiene controlada sí es fácil de llevar. Miren, aquí es el caminito. Voy entendiendo muy bien el juego. Me gusta, me gusta. O sea, esto debe ser... una locura, de verdad, con más personas. De por sí con la máquina me volví casi loco, o sea, me di cuenta de lo loco que era. Miren, se pasa por casitas. Es un mapa muy bonito, ¿saben? Siento que le falta de todas formas más detalles, pero el mapa es muy, muy bonito. Esto debe ser muy chévere, de verdad, invitar a varios amigos a jugarlo, porque es una locura. Pero y claro, ¿quién queda de primeras? ¿Quién queda de segundas? Está muy bien, está muy bien. Obviamente gané. Listo, vamos a jugar de nuevo la última, pero ya con... Primero, escojamos que nuestro carro sea random. Listo, y ahora vamos a colocar bots. Vamos a colocar bots. Esta va a ser la última y la vamos a jugar contra bots. Vamos, vamos. Vamos a ver si esta vez les gano también. Porque esta vez el carrito que tengo es menos fácil de controlar. Adiós. Ay, no, estos desgraciados ya me movieron el carrito. Venga, déjenme manejar. Vamos, vamos. Ush, me tiró aceite el desgraciado. Llegué primeras, perrillo. Llegué primeras. Y es que no se puede llegar si no se ha llegado con la carretera. O sea, sí o sí, se tiene que llegar con la carretera. Si no, no se puede ganar. Y voy comenzando bien, primer lugar. Primer lugar. Me gustan los nombres aleatorios que le ponen a los carros, ¿saben? Oiga, pero ¿por qué nunca me dejan agarrar el...? ¡Rápido, rápido! ¡Ay, me perdí! Voy, ahí voy, ahí voy, voy. Uy, ahí cogí un turbo. ¿Dónde estoy yo? Ah, no, yo estoy acá. Ah, es que hay dos carros como iguales. Que es el amarillo y yo. No, voy a llegar de últimas. ¡Ay! ¿De qué llegué? ¿Cuartas? Detonator ganó. Detonator. Uy, no, llegué a sextas. Eso me quita muchos puntos, ¿saben? No recibí nada. Uy, pero quedó empatado con Cruella y Detonator, creo. Adiós, perros. Ay, déjenme. Déjenme vivir. No, ¿dónde estoy? Estoy súper atrás, estoy atrapadísimo. Ah, ya me vi, ya me vi. Venga, quite. Ah, yo quiero tener ese poder de lanzar los puñetes. Adiós. Cuarto lugar, creo. Sí, creo que cuarto lugar. Alguien se quedó por allá atrapado. Ah, ya lo vi. Otra vez Detonator, qué desgraciado. Te odio, Detonator. Quedé de cuartas. Eso me da solo un punto, creo. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ganó? ¡Ganó Detonator! Desgraciado Detonator. Es que es como un carro de colegio, pero con mejoras. Esto... Pues bueno, amigos, eso es Rallyallyally, un juego muy entretenido, muy divertido para jugar en familia. Creo que vale la pena para jugarlo en familia. Esto, recuerden que por el lanzamiento del juego obtienen 15% de descuento en la tienda de Steam. Y para enero, recuerden, sale para Switch. Bueno, amigos, eso fue todo. Gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.